Multiplicaremos fracciones. Para ello, cualquier número de arriba se puede simplificar con cualquiera de abajo. Esto es porque hay multiplicación. Por ejemplo, 102 con el 24, porque los dos tienen mitad, o sea, entre 2 cada uno. 24 entre 2 es 12 y abajo 102 entre 2 es 51. Mitad es como decir entre 2. Y se divide así a ambos entre el mismo número. Ahora vemos abajo 51 y arriba también. Ah, ya, se pueden eliminar porque son iguales. ¿Quiénes quedan? A ver, 12 y 72. Mitad y mitad. Mitad de 12, 6. Mitad de 72, 36. De nuevo, mitad es 3. Mitad 18. Mitad ya no se pueden ambos, pero sí ambos entre 3. Acá 3 entre 3 es 1 y abajo 18 entre 3 es 6. ¿Qué quedó arriba? Solamente quedó 1. ¿Qué quedó debajo? Solamente quedó 6. Si por acá hubiera quedado otro número abajo, se multiplicarían los de abajo y arriba los de arriba, ¿de acuerdo? En este caso ahí termina. Un sexto.